Perú de Trujillo. Están tocando el Javi Verde al Santísimo Sacramento, al Corpus Christi. Thank you.
Me mataría la pena. Hoy no, 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 no.
Thank you.
que lo quieren, y entonces vamos a tratar de hacer este momento de felicidad, este recuerdo, hacer un recuerdo bien bonito, pero con la participación de todos ustedes, porque si yo solo, después no, el payaso está hasta la cueva, no, sino ustedes van a estar hasta la cueva. Tú vas a entrar en eso de esta manera, ¿ya? Bailar, así para dando la propia la... Voy a presentar a su señora. Ahora, cariñosamente, ¿cómo le llamas a tu señora? ¿Cómo le llamas cariñosamente a tu esposa? Corazón mío. Corazón mío. Ahora le vas a llamar. Yo no soy tu corazón, tu corazón está allá. Ahora le vas a llamar corazón mío. Mirando para allá. Fuerte. Corazón mío, ¿dónde estás? Ay. Cuando diga corazón mío, ¿dónde estás? Y tú dices, aquí estoy, mi amor. Ya, listo, a la una, a la tuya, a la una. Vamos, a ver de nuevo. Corazón mío, ¿dónde estás? Aquí estoy, amor mío. Ay, ya, verdadero o falso. Ahora sí, el verdadero. Ya, eres el verdadero. Ya, listo. Ahora le va a decir, amor, hoy es mi cumpleaños. Amor, hoy es mi cumpleaños. Quiero que vengas. Quiero que vengas. Bailando. Bailando. Como tú sabes. Como tú sabes. Si no bailas bonito. Si no bailas bonito. No hay mañanero. No hay mañanero. Amor. 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 Yo. Con el mañanero. No hay. Estoy soltero. Listo, yo bailo. Con mucha alegría. La música, joven, vamos a ver las palmas. Listo, la música, bien. Eso, vamos, las palmas.
para acá, amiguito. Señor, ahora usted va a decir, ¿qué le podría decir hoy día a su esposo que está cumpliendo un año más de vida? ¿Cuáles serían sus palabras? Y en especial también a todas las personas que hoy día de hoy, ¿no?, que han venido de diferentes sitios, familiares, amigos, todo eso. Buenas noches con todos. Les agradezco por haber venido a su cumpleaños a mi esposo. Acá está su sobrina, mi cuñada y muchos vecinos más. Le deseo a mi esposo que cumpla 100 años más, porque para mí es muy importante en mi vida. Es todo, vecinos. Gracias. ¡Bravo! Teodosia. ¿A ver dónde está la señorita o señora Teodosia? ¿Quién es? Acá está. Hola, ¿de qué color? ¿Usted es Teodosia? ¿Ah? Está bien, dale. Ahora tú vas a salir bailando igualito y vas a darle el abrazo a tu hermana, ¿ya? ¡Listo! ¡A la una! ¡A la dos la música! ¡Vamos y todos con las palmas! Le di hoy día también saludando a todos los presentes que están. Yo sé que usted ha venido desde muy lejos a visitarlo a su casa, de Guacabete directamente. Usted ha llegado en avión, ¿no? No. ¿Listo? En cono. ¿Cuándo va a estar dejado por acá? ¿Qué le podría decir a tu hermano hoy día que usted es un hombre audaz? ¿Se ve? ¿Para qué le queda en cono? Se ha olvidado las letras por arriba y así. Dale su abrazo y esto, ¿no? Listo, bravo, el aplauso para la gente que viene. ¡Hola! ¿Quién más ha venido de su hermana? Mi sobrina. ¿Dónde está tu sobrina? Listo, igualito usted va a entrar bailando, ¿ya? Listo, a la una, a la dos, a la tres. ¡La música! ¡Fuerte! Baila bonito con María Guantamelita, no a ver, canita, vamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos, música! Thank you.
Por eso yo estoy acá presente. Todos, si ahora no me conocen, acá estamos. Cualquier cosa, si ustedes... O sea, prácticamente hay que familiarizar entre todos y así cada año pasar bonito. Y le digo a mi compadre que pasa, que cumpla un año más de vida, o si no, muchos años más de vida que cumple. Le agradezco bastante. Bueno, no tengo muchas más palabras, le agradezco bastante. Thank you.
Thank you.
otra vez. ¡Prueba! Thank you.
Aquí está el sentido, pues. Ya. No, no es tuyo. Sirve toda la comida que preparamos. Conmigo será Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.